Bruto, hombre, estaba en lo mejor de un sueño, hombre. ¡Cállate, Sandor! ¿Qué? Oye, ¿para qué hace que me esté cayendo? ¡Cállate, caballero ruido! ¿Qué pasa, Bruto? Oye, ¿qué pasa, Bruto? Oye, el ruido. Oye, oye, oye. ¿Ruido de qué? Estás loca vos, hombre. Ya te me despertaste en lo mejor de un sueño, hombre. Oye, el ruido. ¿Y qué ruido voy a oír, hombre? Tu nana desde la que andas jodiendo ahí tan. Fíjate de madrugada, vos. ¿Qué es eso, Sandor? Yo no oigo nada, hombre. Déjame dormir, tal vez vuelvo a soñar otra vez con la mamacita que estaba soñando, hombre. Sandor, hombre, oye. Es que te lleve el hocico, vos, frate. Sandor, ¿qué es eso, Sandor? Que eso sí está. Espérate, que te lleve el hocico, hombre. Mira, es que vos tenés bronce en el hocico. Vos tenés bronce en la boca, nada. ¿Qué bronce vas a tener? Que te apesta bronce en la trompa. No, Sandor, levantate a ver. ¿Qué? Levantate a ver. Jodas, hombre, ¿qué fue eso? No sé. Oye. Están empujando algo así, vos. ¿Qué es eso, Sandor? Mira, no hayas dejado abierta la puerta sin el pasador, porque yo dijiste voy a pasar, pero tú vas a ser traspasado, ¿oíste? Yo no le he dejado, Sandor, levantate vos, hombre. Joda, vos, tío, porque. Mira, tu nana de ser, hombre, la que anda jodiendo allí, hombre. Se me iba a matar en el cuarto de ver allí solo para correr la cortina y mirá. Ah, y la momia está dormida también, techada, y tu nana también. Todos son los ladrones, se lo va a meter. Vamos, ¿cómo se te ocurre que van a ser ladrones vos, hombre, bruta? ¿Y qué van a hacer, pues? ¿Qué están dando, güey? Se están botando babosada. Oye. ¿Qué se oye? Oye. Voces son, oye. No, bruta, vos dejaste abierta la puerta. Vos no jodas, hombre, se han zampado los ladrones. No, Sandro, no. ¿Y con dónde vos vas a zampar, hombre? Todo está cerrado, todo está cercado. Yo no sé cómo se van a meter eso, pero me. Apartate, no metes, que te aspeste los cinco a bronce, vos, hombre. Es una mezcla de bronce y plata, así la que te hace. Y que te hartás, vos, de lavarte los cinco en la noche, vos, hombre. Pero la voz, Sandro, con todo lo que ocupaste el diente. Yo digo bicarbonato mecho, Sandro. Sí, pero debería hartarte una purga, mejor para limpiarte. ¿El cucuya o no? Son las 12:30, mire. No, son las 12, van a ser las 9 o las 10, hombre, bruta, hombre. No, ¿cómo van a ser las 9 así? Y esa babosa tenía como 5 siglos de no sonar, vos. Papá, Sandor. No, esos son fantasmas, no jodas, hombre, no. No jodas, hombre, esos son fantasmas. Son besandor, son ladrones. ¿Cómo van a ser ladrones, hombre? Saca el cohete, Sandor. ¿Y a dónde lo tenés? ¿Dónde está guardado la pistola? Yo lo vi como casi yo la uso, güey. ¿Y no vos sos la que estás aquí? ¿De la casa? Pues sí, pero ¿cómo casi yo soy el que portó? Ay, ya se fueron, ya viste, ¿eh? Ya no se ven, ¿no? Ya se fueron, hombre, no jodas, hombre, voy a seguir durmiendo. Tal vez sueño con la mamacita, mira qué culito con el que estaba soñando. Cállate, vos, hombre. Cállate, no, Sandor. No, calla tu madre, hombre, no estés jodiendo. Cállate, Sandor. Ya se fueron, güey. Sandor, cállate. Oye. ¿Qué fue? Siguen votando, vamos a. ¡Sandor! ¡Los ladrones no nos han metido! ¡Quién anda! ¡Cállate, hombre, brútame! ¡Quién anda! ¡Cállate, brútame! ¡Que se van a zampar aquí, hombre! ¡Quién anda! ¡Cállate! Te voy a zampar la almohada en el hocico, ¿oíste, bruta? ¡Cállate, brútame! ¡Cállate, te dije! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡No me pongas la mano en la cara! ¡Cállate, pues, hombre! ¿Qué te llena la mano, mierda? ¡Ah, se me rompió el papel! ¿Qué te llena? ¡Se me rompió el papel, hombre! ¿Qué te llena la mano, mierda? ¡Ah, seguro! ¡Y vos los cinco a bronce! ¡No jodas, hombre! ¡Y a mí me está jodiendo que me llene la trompa! ¿Por qué me prende la mano? ¡Cállate, pues, hombre! ¿Y por qué te llena? ¡No me escupas la cara, hombre! ¡Te llena la mano, cambiado! ¡Te llena la mano! ¡Cállate, bruta! ¡La mano, mierda! ¡Ay, seguro! ¡Vos goleas a rosa, pa! ¡Ay, pero a rosa seca, tal vez! Está ruda podrida, tal vez.
fueron, hombre. Cállate. No ves que si no ves. No ves que si te oyen a pasar, se lo van a decir a zampar aquí. Oye. Es de la lámina del. Es de la lámina de la cocina la que están. Oye, están doblando la puerta, Sandro. Por ahí se zamparon por el agua. La... ¡Cállate! ¡Cállate, bulto, hombre! ¿Qué están haciendo? Shh, ¡Calla tu nada, vos, hombre! ¡Mamá, cállese, que son ladrones los que andan dentro de la casa! ¡Señora, cállese, hombre! ¡Semejante, se nos parece que nos han zampado los ladrones, hombre! ¡Ladrones, hijos! ¡Cállese, hombre! Le voy a hablar a mi marido que él fue policía. ¡Cállese! Fue poli, pero se fue chupar. Fue municipal, hombre. La municipal no sabe hacer nada. ¡Viejo! Shh, ¡cállese, señora, hombre! ¡Ya, mamá! ¡Cállate, bruta, vos! Te voy a zampar tu pijazo, ¿oíste, bruta? ¡Jefe! ¿No ves que aquí estamos seguros? ¿Dónde? Y tu nana, que no vayas a despertar a tu tata, decirle. ¡Cállese, señora! ¡Calla a su marido, hombre! Mira, hijo, hay ladrones aquí, se han metido los ladrones. ¡Calla! ¡Cállese, señora, hombre! ¿Dónde ladrones? La matasapo hay que sacarla. La matasapo y la blondilla de nueve varas que tiene tu tata, vas a sacar. ¡Santor, anda, ve! Vas a sacar la pistola. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? Ahí está en el ropero, está adentro. El ropero está. Espérate, cállate. Ya se fueron, hombre. Ya se fueron, hombre. No jodas, hombre, ya se fueron. Hoy son las veces para que se hayan hueviado las babos. Ojalá no se hayan hueviado en mi plasma, hombre. Ojalá no se hayan hueviado. ¡Cállate, bruto, hombre! ¡Hasta tu pijazo! Ahí están estos babosos, hoy sí, los estos babosos sí se la van a hartar. No. Te vas a sacar la pistola. Tranquila, cállese, señora, hombre. ¡Cállese, hombre! ¡Métase otra vez a la cama! ¡Dando la puerta! ¡Cállate, bruta, hombre! ¡Déjalo que se lleve las cosas! ¡Se ha llevado, que se cojará, te llevarán a vos, hombre! ¡Llévese todo lo... ¡Ah, sí, porque se llevan las cosas que sirven, hombre! ¿Dónde está la pistola? No, cállate. Aquí está el fuego. ¡Qué mandal! ¡Cállate, bruto, hombre! Te voy a meter tu. Cállate, voy a sacar. ¡Hoy sí! Cállate, aquí está el cuete, ve, hoy sí. Esto sí, ya. ¿Y por qué se quedan callados? No, espérate, quédate atrás, hombre, bruta. Vení. Y ponete el camisón, no vas a salir chulona siempre que lo vas a asustar. No, vaya. Hoy sí, Soca. Hoy sí se la van a comer. Dale, robo la pistola, tenía cuidado cuando uno te vaya a volar un huevo. Si es que está oscuro, no se mira. Hijo, encende la luz. Encende la luz. ¿Cómo voy a encender la luz, hombre, bruta? Espérate, yo tengo vista de gato, no jodas, hombre. Gato. Yo tengo vista infrarroja, no jodas, hombre. Y el chucho, y este chucho maldito, ¿para qué lo tenemos aquí? ¿Y tu gato también? ¿Cómo que si la loca atolada? Ah, pero por lo menos debería hacer ruido la babosada esa. Es que ya lo mataron, No, a los ladrones no les gustan los gatos, Y al chucho lo han de ver dormido, estos desgraciados. Quizá está dormido el perro. No, le están buscado con babosada de sueño, como que para que se duerman los por eso. Vamos. Por eso es que no es yo, de allá se los hubiera hartado. Vamos a ver, de está dormido. Quédate, vos, hombre. Quédate, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Te voy en el hocico con la cacho, ¿viste? Quédate, bruta. No me vayas a Mira, que no, rezá porque no se hayan zampado por la puerta, ¿oíste? Porque vos fuiste, vos sabés que vos es tu responsabilidad cerrar la puerta con llave y tranca. Ojalá no se hayan metido por ahí, ¿oíste? Y no la vas a ver. ¿Cómo vaya a ver, chucho, vos? Si no se oye, hombre. Ahí está, es que está desgraciado a ver dónde se mete. Aquí está el chucho raneado, ya viste, ve. Carne, mira, ve, bocado con sonífero le ha dado, ve. Mira, con dormilona le dieron daño. Ese desgraciado no, estos son profesionales. ¿Queda dónde alguna brigada da toro? No, estos no son cualquiera, no son sencillos estos que se han metido aquí. ¿Y qué viene a hacer la vieja esa? Da zampala a tu cuarto otra vez. Mamá, vaya a acostarse. Da zampala a tu cuarto. Ay, perdón, ¿por qué? Y chulona, viste, la vieja es loca, según ella es divisionista. ¿Y por qué van en fila? ¡Cállese, señor, hombre! ¿Y dónde están los malditos esos que ya no se oyeron? Hoy sí los voy a bombear. Mira. Ahí está, ya lo vi el bulto, ¿ves? Ahí está. En la cocina están hartando. ¡Hartando! ¡Va, hijo de la edad! ¡Maldito, salga de mi casa! ¡Fuera de mi casa, maldito! ¡Fuera de mi casa y déjale la bozada! ¡Fuera, hijo de! ¡Vaya, bozada!
¡Cállese, señor, hombre! ¡Auxilio, policía! ¡Cállese, hombre! ¡Policía! ¡Policía, si la policía no le oye, hombre! No. ¡Cállate, bruta voz, hombre! ¡Fuera de mi casa, maldito! Vaya, babosada, ¿viste? ¿Y si lo mataste? Mira, por el techo se fueron los desgraciados como que eran cuzucos, se iban subiendo el techo, mira, a ver. ¿Y si los mataste? Hoy sí, miraste, como con los nombres, no les hice nada y se fueron los malditos. Ay, no, Sandor, mira, encender la luz. Mira, puta, mira, Sandor, me jodiste el techo, mira. Fíjate, no le pude dar a ni uno, mira, a ver. Puta, mira, Sandor, y no que eras policía vos, pues. Joder, si no oscuro, ¿cómo le voy a dar a los malditos? Y no dijiste que viste el bulto, pues. Pues sí, el bulto, mira. Mira, la duralita me ha jodido, mira. ¡Achizo! ¿Y por qué no disparaste vos, pues, hombre? ¿Y por qué? ¡Achizo! ¿Cómo que no puedo disparar yo? ¡Achizo! ¡No me estás juzgando porque les han pegado todo balaseado de la pared, hombre! Y yo, mirá, si toda la... Si el chile le has tirado y no le has pegado ni uno, no, si serás bruto. ¿Bruto vos? ¡Pues no jodas, hombre! ¿Cómo me dijiste? ¡Pendejo, diría yo! ¿Cómo dice la vieja esa? Es que además de tener esa babosa ni le pegas a nada. ¿Y cómo es que quería que les pegara para asustarlos, hombre? ¡Ah, cómo no! ¡Le hubieran quebrado el nanche más que mira! ¡Hombre, no soy asesino, hombre! ¡No friegue! ¿Ves? Quiere poner la denuncia, vos. ¿Dónde están los ladrones? Mirá, ve, guardá la momia esa, meter en el sarcófago, ve. ¿Dónde están los ladrones? Ya se fueron, señor, ya los espanté, hombre. ¡Alto ahí! Mirá, decirle al viejo, se va a volar la babosada esa, ve, con la pistola, que la guarde, ve, la mojosa. ¡Alto ahí! Ya la babosada está mojosa. ¡No se mueva nadie! Guarda, mirá vos, decirle a tu tata que guarde la pistola, vos, hombre. ¡No se mueva nadie! ¡Bruta! Papá, decile a tu tata, hermano, va a joder, hombre. Guarda la pistola. Mira, ¡Ay, mira, ve! ¡Viejo feigo! ¡Viejo enfermo! ¡Mira, ve! ¡Nos va a matar! ¡Quítale la pistola! ¡Dame la pistola! ¡Papá, tira la pistola al suelo! ¡Debe esa babosada! ¡Debe esa babosada! ¡Dale, se mueva! ¡Dale, se mueva! ¡Vaya, ve! El culumbrón lo va a poner el viejo ese, ve. Mira, se fueron los malditos. Mira, revisar la casa que no se ha hueveado nada, vos. Yo vi que iban con una mochila, llevaban en el lomo los de esos desgraciados. ¡Bruta, hombre! Es que no hay el celular. No hay el celular. ¿Y para qué andas buscando celular? Lo huevearon, seguro. Ay. Dame. Era celular de los nuevos. Dame una cosa. De los nuevos, babosada. Ni esa babosada blanco y negro era, no fregues, hombre. Ay, pero. De los nuevos. Esa babosada ya de ridículo daba. De los nuevos, ni la y no dice que ya hay tonos monofónicos para los nuevos. La babosada no aceptaba MP3, hombre. Son los sonidos monofónicos aceptadas a babosada. De nuevo. Favor te hicieron a babosada, ni nada le van a dar en el mercado de central, o en el Parque Libertad. Mirá, también escorra, vos, le voy a poner la denuncia a la policía. Mirá, las polillas te rajaron, mirá, todas las telas han rajado, mirá, Sandro. Sí, todo hicieron, mirá. Hijo de la gana. Dame las monedas, pues, hombre. ¿Y qué acaso hay monedas, pues? ¿Y dónde dejaste las monedas? Yo aquí, dejé. ¿Y no te las metes en la chicha, en la pistera, pues? No, pero para dónde. Un hongo te va a salir ahí un día de estos, ¿viste? Ah, pero bien que te prendes de ella, pues. Ah, sí, guaguada, la babosada, no jodas. Está guatosa, ¿no, pues? ¿Cómo me dijiste? Poner los hocicos, te estoy diciendo. Pero no. No me vayas a... Ya voy a venir, le voy a poner a la policía la denuncia. Sandor, no te vayan a plomear. No, tranquilo, se me van a salir ahora, estoy caliente ahorita con el fierro en la mano. No, Sandor, no. Ya voy a venir. Y ni balas de tener. Ya va, ve, no tengo balas, mirá, y no tengo balas, mirá, ve. Mirá, y no tengo balas, ve. No tenemos... mirá, no estás tirando, no. Entonces está todo... Entonces no estás dudando que si tiene balas estaba bozada, ¿viste? A fuego de manos ese villano. Dale, mi calle, si usted le voy a poner a bailar también, oiga, señora. Antes, bruta, no le vayas a tirar a mi mamá. Ah, pues te estoy jodiendo, hombre. Va. Ay, no. Ah, entonces vaya, dormirse. Va, echar. Va, dormirse, va. ¿Y vos, bruta? Ah. ¿Y qué me está viendo? No, mamá. Ah. Nada. ¿Qué me está viendo, pues, hombre? Nada. Ah. ¿Qué me está viendo? Ah. Hoy sí te voy a poner a bailar también, no, ¿oíste? No, Sandor, no. Hoy vas a bailar el torito pinto, ¿oíste? Te quiero, Sandor. Te quiero, yo te quiero, pero lejos de mí, ¿oíste? No, Sandor, no. Ya voy a venir. Ay, se transforma con la pistola, señor. Paso, abusado, hombre. Ten misericordia. Ah, ten misericordia. ¿Y por qué te hincas y no te puedes hincar yo? Ayúdalo. ¿Y por qué te puedes...? ¿Lo levantaste? No. ¡Levantate de ahí! No. ¡Levantate de ahí, bruta! No. ¡Levantate de ahí! Vení para acá. Ah, vení para acá. No, guarda la pistola. Guarda la pistola. Vení para acá, güey. Guarda la pistola. Levantate. Juego de mano, de villano. Juego de villano. ¿Qué es juego de villano? Yo estaba gozada, la puedo estar con los ojos cerrados, la puedo usar, hombre. La ciudadanía sin armas. Levantate, pues. No. Levantate. No jugues con levantate la pistola. Levantate, pues, hombre. ¿Por qué me señalas? Levantate, pues, hombre. Puta, me vas a volar la oreja, Sandor. Levantate, pues. No, Sandor, no. Me vas a volar la oreja, Sandor. Mira, hace un recuento de todos los daños aquí, si no se movieron nada de valor.
Mira mi plasma. Mira, anda a revisar el cuarto del televisor. Está mi plasma. Ya voy a venir. Le voy a hablar a la policía. Voy a poner la denuncia. Ay, no, yo. Oye, sí, ojalá esté libre ese teléfono en la esquina, el teléfono rojo ese. ¡Ah, sí, está cachimón, está solo hasta ahora, ve! ¡Ey! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Deme el teléfono! ¿Por qué? ¡Dame el teléfono! No, Tengo una llamada urgente que hacer, hombre. Yo llegué primero. ¿Cómo vas a creer que yo llegué primero? Si casi llegamos iguales, hombre. Son las 11, la 1 de la mañana, es un taxi. Yo me acaban de zampar los ladrones a la casa ahí. ¿Ve cómo que tengo la culpa? Dame el teléfono, te estoy diciendo, este maricón, hombre. ¡Ay, no! ¡Dame el teléfono, maricón! ¡Fuera de aquí! ¡Este maricones, hombre! ¿Cómo corren con esos tacones esos babosos y parecen mujeres? Dame una cora aquí. Teléfono, estos cachimbones. Estos teléfonos rojos le pueden salvar la vida a uno, están en todos lados. De, ¿cómo dice aquí? Multitel, dice, esta empresa es cachimbona. Usted tiene 2 minutos para hacer esta llamada. Qué rica esa mamacita que habla ahí, hombre. Y conecta rápido esta babosada. Hola, Nova. Buenas noches, Nueva Noche. Buenas noches, señora gente. Sí, diga. Le saluda Sandor de aquí de Soyapango. Ah, sí, diga. Necesito poner una denuncia, fíjese que se me desamparan. ¿Denuncia de qué, disculpe? Se me desamparan los ladrones a la casa. Sí. Entonces necesito que vengan a hacer la inspección y todo eso, hombre. ¿La inspección? Porque, sí. Pues sí, porque necesito que vengan, pues, para... No, pero... Necesito que vengan, pues, que vengan, manden, que vengan para que... No, manden. Ahorita no tenemos unidades. ¿Cómo? Pero no tenemos unidades porque, ya ha habido... Y si usted vio a los ladrones... Sí, sí los vi, que los saqué a bombazos, saqué ¿cómo dijo? Los saqué con mi pistola, hombre. ¿Los saqué con pistola? Sí. ¿Que tiene arma de fuego usted, señor? Por supuesto que tengo arma de fuego, señor. ¿Qué calibre de arma de fuego tiene usted? No, ¿y para qué quiere que le diga el calibre? Si yo lo que le estoy diciendo es que vengan, que manden unos bolivianos. Le estoy preguntando qué tipo de arma de fuego maneja usted. Yo le estoy diciendo que necesito que vengan a hacer la inspección a mi casa, hombre. No, y quiero saber que todo lo que se ha mareado. Permítame, ¿en qué parte de Soyapango dice que reside? Aquí, en la Campanera. Ay, sí, Campanera. La Campanera 7. ¿Campanera 7? Sí. Ya llegando allá a Cojutepeque, vea. No sé, bueno, ¿que se está burlando donde vivo? No, ningún momento. Entonces, mire, en este momento, permítame. ¿Hubo disparos de arma de fuego? Le estoy diciendo que los saqué a bombazo por el techo, se zamparon los desgraciados. Tenemos un problema. No, yo tengo varios, no friegue. No, mire, lo que le quiero decir es que, por favor, en estos momentos, ¿cómo que en estos momentos? ¿Qué, me está dilatando el tiempo usted o qué? No le estoy dilatando el tiempo, caballero. Después, hombre. Lo que necesito saber es cuántos disparos de fuego se propició usted. ¿Y para qué quiere saber si lo que yo estoy diciendo es que vengan a hacer la inspección y que vengan a ver qué pueden hacer y recuperar lo robado? Permítame un segundo. No, ¿cómo que? Hola, 0141, 0142, telescopio para Aragua. Adelante, adelante. 0141, a las etapas de la Campanera 7 y en el 20 ahí tenemos unos charles ahí, mi tía de copio. Afirmativo, 5 minutos ahí, somos papas ahí, copio. Afirma, neto más ahí, le tiro a la India ahí, los charles ahí, con unos limas ahí, tuvieron ahí en el cuarto, copio. Afirmativo, en este momento está siendo presente en este momento, viajando. ¿Aló? Sí, aló, diga. Señor, aquí, dígale ahí a la patrulla que aquí va a estar la entrada yo del pasaje. Hay un teléfono rojo, dígale, el único teléfono rojo de caseta roja que está aquí. 041 copió. Plata. Pero ahí tenemos un 1038 en mención, copió. Afirma el 38 ahí, hablando. Neto May, el 20 ahí, teléfono rojo multitel, copió. Armativo. Error. Adelante. ¿Me dijo el 20? La campanera 7, copió. Armativo. Está el teléfono rojo, dígale, aquí estoy. Comete ahí el charri, el cierre ahí, la entrada del tema de la 500 rojo. 0141 copió. Vaya, o sea, ya no le contesté. 0141 copió.
Vaya, babosada, ¡aló! Aló. 0141, ahí el sujeto ahí tiene un 10-12. Arma de fuego. Afirmativo. Así que ahí la placa de caso ahí copió. Ya la copió, Volando. Vale, mire, en esto más van a llegar la policía, el 0141. Vale, entonces aquí lo voy a esperar, está el pasaje. ¿Verdad? Gracias. Bueno. Ya oigo la sirena. Vaya, qué bueno, qué bueno. Cachimón, qué... gracias. Bueno. Gracias. Qué cachimbón, estos que bullos van a levantar a todo el mundo, estos con la policía y la sirena, hombre. Buenos días, buenas noches. Permiso de arma de fuego, por favor. ¿Cómo? Permiso de su arma de fuego, por favor. Ahí, ¿cómo así tengo? Permiso de su arma de fuego, por favor. Pese, señor, si, le estoy diciendo. No, a momento. Suelte el arma, le estoy diciendo en este momento, por favor. ¿Cómo así? Yo les he hablado porque se han zampado a mi cara los ladrones. Suelte el arma, por favor, hombre. Si está, permiso su arma de fuego, por favor. ¿Cómo voy a estar si está? Permiso su arma de fuego. Casi chulón está ahí. Entregue el arma. Ahí está en mi casa. En mi casa está todo. ¡Policía, entregue el arma! Suelta el arma. ¿Y por qué le voy a dar mi arma si está en mi casa? ¡Uno! En mi casa. Andor. ¿Qué eres, bruta? Si es de mi mujer, yo aquí vivo. Yo no soy ladrón. ¿Qué pasa? Andor, ¿por qué disparaste allá adentro? ¿Cómo que qué? Usted fue el de los disparos. Semejante bruta. Tiene 3 segundos para soltar el arma. Por favor, suelte el arma, por favor. Espérese, hombre. Policía, suelte el arma, por favor. Espérese, ¡cállate, bruta, hombre! Es que has disparado, mirá, volaste el techo y jodiste los televisores por tirar arma de fuego. Ya te voy a joder, yo voy, ya vas a ver, oíste, cuando me... Suelte el arma de fuego, por favor. Espérese, señor, vamos. Nos va a tener que acompañar. ¿Cómo que lo voy a tener que acompañar? Si, ¿cómo va a creer que lo voy a tener que acompañar? Si yo, a mí se me ha zampado, yo soy la víctima, señor, hombre. No, yo soy la víctima en esta situación, hombre. Ya te saque la esposa. Bueno, pero ¿por qué me van a... me van a enchuchar? ¿Por qué me van a enchuchar? No, ¿cómo no? Le vamos a tener que proceder. No, los ladrones. ¿Por qué no van a buscar los ladrones que se metieron a... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Espérese, no me doble el brazo, señor, hombre! No se lleven a Sandor. Es cierto que disparó allá adentro. Cállate, pero... bruta, vos. Espérate, hubo disparo de arma de fuego. Ay. Sí, él disparó. Él disparó. Pues sí, pero fue en defensa propia, señor, hombre. Y vi de que estuvo disparando allá adentro. Cállate, Sandor. Bruta, hombre. Y no es cierto, pues. Cállate, pues, hombre. Nadie te preguntó de mente bruta. ¡Ay! Mire, aquí Peñate se va a quedar con la interrogación mientras investigamos al sospechoso en este momento. Por favor, llévalo a la mano. Resulta que ahora yo soy el sospechoso. Ay, hombre, no, hombre, qué bárbaro. Por favor, nos acompañes a la policía. ¡Hombre! ¡Ay! ¡Busquen a los ladrones, hombre, no jodan! No, que esto hubo disparos. ¡Bruta, espérate que salga de esto! Y te voy a arreglar el hocico, ¿viste? Sandor, si son 17 disparos. ¡Cállate, bruta!